Como parte de los acuerdos tomados durante la segunda sesión ordinaria de la 63 legislatura, el diputado perredista Toribio López Sánchez llamó a los legisladores a aprobar un punto de acuerdo en el que se exhorte a la Procuraduría General de la República para que a través de su delegación estatal se indague debidamente en los hechos de violencia suscitados en el edificio central de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, hasta dar con los responsables materiales e intelectuales. A efecto de exhortar a la Procuraduría General de la República para que a través de la delegación estatal de la PGR indague debidamente los hechos de violencia suscitados en el edificio central de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, hasta dar con los responsables materiales e intelectuales para que sean sancionados y no queden impunes estos hechos. En otro punto, se estableció que será el 1 de diciembre de 2016 a las 11 a.m. cuando se entregue el acta de gobernador a Alejandro Ismael Murat Hinojosa. Dentro de los acuerdos tomados durante esta segunda sesión ordinaria, por iniciativa del diputado Luis Antonio Ramírez del Partido Revolucionario Institucional, se solicitó al responsable del Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante un informe detallado acerca de su administración. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.